¿cómo estás? Abrazo para ti, para Horacio, para David, para todo el público de Después de Todo. Estamos fuera del hotel donde ha concentrado Universitario de Deportes y donde está actualmente el equipo, porque el equipo va a regresar mañana a Lima. Los jugadores en este momento están teniendo la cena correspondiente después de haber conseguido un triunfo importantísimo, un triunfo trascendental por muchas razones, ¿no? La primera, creo yo, tiene que ver con la racha que tenía Universitario jugando fuera de Lima. Universitario no ganaba fuera de Lima desde el 13 de marzo de este año, que le ganó a Binacional en Cusco por 2-1. No, había conseguido solamente una victoria, 2 empates y 6 derrotas. Aunque el profesor Jorge Fossati constantemente hablaba de los escenarios que cambian en los partidos. Entiendo esto para no cargarles al grupo un peso de una mala racha fuera de la capital, pero sí era algo que seguramente los jugadores sentían y que hoy han podido quitarse de encima. Lo han hecho nada más y nada menos contra un rival directo. En este momento en la tabla de posiciones, Universitario queda en solitario en la punta con 17 puntos y le gana a Melgar, que no le ganaba desde el año 2020. 3 años han pasado desde esa última vez, que fue el 31 de enero de ese año, que ganó con goles de Donald Millán y Alexander Zúcar. Y al mando estaba en ese momento Gregorio Pérez. Y ha vuelto a ganar después de 5 partidos de Liga 1, ¿no? Fuera de la localía, de local es muy fuerte. Y además le ha quitado la racha de 10 cotejos sin perder a Melgar. Nada más y nada menos que toda esa estadística es la que apoya este partido, por lo que se le califica como un triunfo importantísimo, chicos. Sí, claramente, claramente es un triunfo clave para la U, Estefanía. ¿Qué sensaciones al final del partido? ¿Cómo sentiste? ¿Sentiste tranquilidad? ¿Sentiste alivio? Había mucha emoción con respecto a Barco, a que hubiera jugado Alfonso Barco por lo menos unos minutos, sí, de todo el plantel, ¿no? Sí, justamente en la previa, Diego, Jorge Fossati el día viernes habló con los medios y declaró y opinó sobre el tema Barco. Si bien dijo que creía que el jugador se había equivocado en el manejo de la situación que había atravesado, dijo que era un jugador que siempre había respondido en la cancha para él y cuando lo necesitara lo iba a volver a tomar en cuenta. Bueno, esta fue la oportunidad nada más y nada menos que en un partido importante. Barco además entró, entiendo que terminó muy pero muy conmovido, evidentemente rebasado por las emociones del triunfo y por lo que le ha tocado pasar a él. Entiendo también que tiene el total apoyo de todos sus compañeros. Incluso Williams Riveros declaró sobre eso, sobre el final del encuentro, ¿no? Y habló de la fortaleza que puede tener el jugador para regresar en un momento en el que las cosas se volvieron bastante difíciles, sobre todo para su entorno personal, cuando creo que no debería ser así, ¿no? Esto debería ser estrictamente en lo profesional. Pero bueno, Barco, la verdad, no habló a la salida del partido, pero se le veía tranquilo, se le veía feliz. Y evidentemente, cuando terminó el partido, se emocionó mucho, ¿no? Por todos esos condimentos que tenía la victoria en cuanto al partido y en cuanto a su estado personal y profesional. Sí, justamente pude conversar con alguno de los jugadores de Universitario y rescató el temple y la tranquilidad con la que declararon a pesar del triunfo, ¿no? Como les decía, siempre recalcaron que el comando técnico de Jorge Fossati y su director técnico resaltan todo el tiempo que no volteen a mirar la tabla de posiciones para que eso no los confunda, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes de las que hablaron hoy. Y los que hablaron fueron Alex Valera, José Bolívar y Martín Pérez Guedes. ¿Qué les parece si los escuchamos para luego poder comentar un poco? Sí, la verdad que un partido muy intenso porque Melgar es un gran equipo y aprovecha bien la altura. Y creo que eso se vio reflejado en nosotros, que estuvimos corriendo hasta el último y pudimos sacar los 3 puntos, ¿no? ¿Sientes que se sacan de alguna manera algún peso de encima por el tema de la visita, de ganar de visita, que se les complicó en la primera parte del año? Sí, creo que después de tiempo hemos vuelto a ganar en visita. Creo que el último fue Binacional en Cusco. Y bueno, ahora ganándole a un gran equipo como Melgar, un rival directo, es importante para nosotros porque ya estamos más tranquilos, un partido menos en altura, que la plaza es difícil, y bueno, tenemos que seguir ganando todos los partidos que quedan. Bueno, siempre el profe me ha pedido que no esté jugando como con ansiedad, que no me desespere porque el gol viene solo, y es verdad, ¿no?
hoy se dio de la forma que no me lo esperaba, pero bueno, supe aprovecharlo, ¿no? Listo. ¿Cómo estás, José? Porque te vi salir un poco tocado, ¿o fue mi impresión en el primer tiempo? Por eso en el entretiempo entra Cava. ¿O así? ¿Cómo estás? Sí, pasa que en una jugada como que se me desvió un poco el tobillo, pero solamente fue un golpe, fue un golpe, pero este partido no era para, era para que todos estemos al 100%, si uno estaba al 80% como que algo podía faltar, entonces por ahí el profe hizo el cambio y está bien para recuperarme y estar mejor. El grupo hizo un excelente trabajo, fue un partido muy duro, con un rival que te exige todo el tiempo y por suerte y por el trabajo del equipo nos pudimos llevar los 3 puntos. Viaja mañana, por la mañana llega a Lima y ahí hay que pensar en lo que será Binacional en el Monumental, luego tendrá que ir a la altura para enfrentarse a ADT de Tarma y luego volverá al Estadio Monumental para enfrentarse con Deportivo Garcilaso. Son 3 partidos importantes y seguramente el profe ya estará pensando cómo plantearlo, chicos. Perfecto, Estefanía, muchísimas gracias, buen trabajo como siempre y nada, ya nos vemos a tu regreso. No, un abrazo, chicos, para ustedes y un abrazo para Dichaes también, por favor, bueno, que me deje hablar. Mañana hay fiesta en el Monumental, ¿no? Por el aniversario. Sí, David. No, ahí sí, estará. Mañana hay fiesta en el Monumental, se va a hacer una celebración por los 99 años, algo que no hacía hace mucho tiempo el club, es lo que nos comentaba justamente el administrador Gian Ferrari. Y bueno, seguramente con este triunfo pues llegarán a Lima de la mejor manera, ¿no? Qué mejor que llegar con un triunfo en la altura de Arequipa. Perfecto, muchísimas gracias, Estefanía. Ahí estábamos con toda la cobertura de Universitario desde Arequipa, sacó un triunfazo la U.